Hola Andrea, ¿cómo estás? Te voy a enseñar algo, te lo voy a enseñar a ver cómo queda. Espera, mira. Así es el iPod, ¿vale? Lo que tienes que hacer es esto. Ok. Lo desbloqueas. Te aparece así, ¿verdad? Entonces le das aquí. Si hay señal, te van a salir así ya las aplicaciones, el top, categorías, destacados, buscar. Puedes dar en cualquier parte. Al final te aparece así. En este dice Apple ID Mudo Vento. Le das aquí. Dice ver el ID de Apple, cerrar sesión, forget. Le das cerrar sesión. Y ahí dice, ahora ya te aparece iniciar sesión. Le das iniciar sesión. Usar el ID de Apple existente o crear un nuevo. Le das crear un nuevo. Y ahí te aparece país. Siguiente. Los términos. Lees. Le das aceptar. Seguro que has leído todos los términos y condiciones. Ya es aceptar. Crear una cuenta. Entonces aquí ya te pide correo, contraseña. Verificar la contraseña. La pregunta, respuesta, obligatorio, cualquier. El día, el mes, todo lo que te hace falta. Bueno. Lo llenas. Cuando llegues al. ¿Cómo se llama? Cuando llegues a donde te pide una tarjeta de crédito, porque te va a pedir una tarjeta. Si no tienes tarjeta de crédito, débito, Visa, Mastercard, no sé, no se te va a abrir. Entonces, lo que te quiero decir, que después, o sea, yo te voy a mandar el número, te lo voy a mandar, no sé, te lo mando, te lo voy a dar. Y prueba, si no te funciona así, con el número de la tarjeta que te voy a dar, entonces te espera para darte otro número de tarjeta. ¿Ok? Estas son las aplicaciones que tengo yo. Este para ver películas, Skype, juego, el mapa del tren, el traductor, Google, billar. Facebook. Y llamadas gratis, pero siempre cuando tengo internet. Ejemplo, aquí ya me aparece, es para llamar por teléfono. Están buenas. Bueno, después me cuenta. Ok, bye.